Our worst fears have come to pass. The One Ring has revealed itself. And as the Fellowship prepares for its perilous journey to Mount Doom, the shadow of Sauron stretches forth to reclaim it. In ages long past, the Witch King gathered a dark army in Angmar. Once again, he calls a vast horde from the depths of Khandoum to march upon the lands of Middle-earth and lay them to waste. Aragorn and I hoped the Rangers alone could hold back the Witch King's advance, and that Angmar's strength had not yet grown too great. We were wrong. Buenas gente, soy Mata Suegra, redactor de OP Games, y estamos aquí para hacer un análisis del Señor de los Anillos Online o The Lord of the Rings Online, como preferís llamarlo. Primero comentar que este juego está en inglés y empezaremos el análisis creándonos un personaje. El juego, basado en la trilogía del Señor de los Anillos, en esta, el mundo de la Edad Media, está bastante bien adaptado, ya que te hace sentir así. La verdad es que tenía que ser un juego de rol para poder disfrutarlo bien, y el juego la verdad es que ha tenido valoraciones bastante altas. Vamos a empezar, vamos a crear un hobby, crear una elfa, tiene así. quiero probar la guardiana, la cazadora ya la he probado. Podemos aquí ver perfectamente los detalles gráficos. Y bueno, quería comentar, ¿vale? Que bueno, ya veis ahí que se puede coger entre mujer, hombre, distintas razas. Puedes coger entre humano, enano, hobbit, elfo. Y dentro de cada una de las razas puedes coger una clase. No todas las razas tienen todas las clases disponibles. Por ejemplo, el hobbit es de las que más clases bloqueadas tiene. El elfo tiene, vamos a probar la clase de guardián. Y bueno, vamos a seguir con la creación de nuestro personaje. Pero antes comentaremos que cada raza o cada clase tiene unas cinemáticas interesantes para aprender sobre tu clase. Están en inglés, pero no es un inglés muy, muy complicado. Empezaremos. Aquí, por ejemplo, si no se te ocurre ningún nombre, te proporciona uno aleatorio, ¿vale? Y aquí podemos señalar nuestro lugar de origen, ¿vale? ¿O veréis? Tenemos aquí una historia creada espectacular, ¿eh? Por ejemplo, voy a coger Rivendell, famoso Rivendell, me encanta. Y bueno, a la hora de personalizar el personaje, me gustaría coger el... Vamos a coger el pelo así, si se puede coger así, color platino. Bota ahí. ¡Gorda! ¡Gorda! Bueno, vamos a hacer ojitos así, colores azules. Aquí tenemos detalles. Boca. ¡Muah! ¡Qué bonita eres! Cejas, ojos, color, estilo del pelo y cabeza. Bueno, creo que está bastante bien creada. Y vamos a buscarle un nombre. Madiel. Muy cristiano. Y bueno, vamos a empezar a ver el juego. Vamos a entrar en lo que sería la Edad Media, este mundo. Y bueno, aquí tenemos lo que sean los créditos, tal, y bueno, para comprar puntos. Bueno gente, seguimos aquí, acabamos de crear nuestro personaje, estamos, digamos, lo que sería en el tutorial de inicio. Aquí nos indica nuestros movimientos, W para avanzar, S para andar para atrás, y A y D para mover lo que sea la cámara. También podríamos, bueno, ahora mismo nos está diciendo que nos acerquemos a este hombre y con el clic izquierdo, con el clic derecho, perdón, cogeremos lo que es la primera misión. Bueno, vamos a hablar con él. Vamos a ver lo que hay dentro de la bolsa. Que tendremos un hacha y un escudo. Vamos a lotearlo todo.
Y abrirlo y vamos a equiparlo. Bueno, ok. Hay que decir que los gráficos del juego me parecen bastante bien, pero sin embargo el diseño de la interfaz me parece bastante pobre, ¿eh? Creo que es un juego al que se le podría sacar mucha chicha, ya que lo que es el mundo de la Edad Media prácticamente está hecho, está creado y es fantástico. Además, bueno, se supone que tenemos que darnos de palos con este señor. Aquí lo que se llamaría violencia gratuita de toda la vida. ¿Ya te has rendido? Bien, arrodíllate, puta. Well done. Te hablan. Bueno. No hay tiempo que esperar. Te ponen tu nombre, ¿vale? Y bueno, vamos a atravesar el primer portal. Y lo que quería comentar es que las interfaces me parecen un poco pobres, muy, muy finas, muy escuetas. Ahora lo vamos a ver así abriendo la mochila, pero no sé, me parecen bastante que no tiene nada que ver con otro tipo, vamos. Vamos a ver si puedo ver la del personaje. No me parece un buen diseño. Pero bueno. Eso como para el gusto. Bueno, aquí creo que tenemos que ir aquí con este señor. Ahora nos abrirán la puerta. Este señor aquí. Vamos, corre. Vamos a ver un poquito el juego. Cómo se desarrolla. Eso sí, la parte de la historia, mi valoración es muy alta, ¿eh? Creo que la historia está muy bien hecha, muy buena, muy bien creada. Ok, venga, vamos que nos tenemos que ir. Podemos ver el mapa. Tenemos que escapar. Este juego actualmente cuenta con 50 niveles hasta la fecha. Creo que llevan 3 capítulos. Bueno, tengo que pegarla del pulpo. Ya está. Have a brother. Tengo un hermano. Loki, tengo un hermano. Ok, venga, pues continuamos. Bueno, gente, sigo moviéndome aquí por el mundo de la Edad Media. Y estoy viendo un poco las texturas que tiene, ¿vale? Para dar mis valoraciones al vídeo. Para el análisis. Y bueno, sobre la historia le voy a poner un 5. La historia está genial. Es brutal. Luego, las texturas están bastante bien. No perfectas, pero están bastante bien. Adaptadas a lo que sería la Edad Media. Los combates, sinceramente, no me han gustado. Lo veo muy básico, muy... No fluye, no... No sé, no los veo combates así, tal... No los veo para un MMO de este tiempo. Pero sinceramente yo creo que el juego puede llegar a gustar y a viciar a mucha gente. Pero eso sí, yo creo que muchísima gente de la que está jugando es por la historia. Vamos a ver que estoy buscando aquí al Tato y no lo encuentro. Gráficos bastante bien. Los elfos, los enanos, todos con sus cositas. GTA, un poco para hacernos caso donde estamos, el mailbox, lo que necesitemos. Aquí tendremos otras ciudades. Vale, y luego creo que estos ya son los continentes, en plan, por ejemplo, vamos a ver. Nosotros estaríamos los Rivendell.
No, nosotros no estamos entre ventas, somos humanos, hobbit. Esto está bastante bien creado. Bueno, gente, hasta aquí el análisis del Señor de los Anillos. Espero que os haya gustado. Y bueno, yo seguiré jugando, que el juego me ha gustado bastante. Y a ver hasta qué nivel llego. Y bueno, os seguiré contando. Venga, gente, hasta luego.